Una fina llovizna empezó a caer, a medida que el sonido del centauro se iba apagando en la distancia. El plop plop de las botas se fue haciendo más intenso a medida que el chubasco arreciaba contra el asfalto reseco y polvoriento. Iba a caer una buena, pero ni siquiera se daba cuenta. Estábamos solos, desarmados y sin ningún medio de transporte en alguna parte de una gigantesca ciudad abandonada e infestada por no muertos. Presa de la desesperación más negra y absoluta, un quejido se escapó de mi garganta. ¡Anímate!, me dijo el ucraniano, dándome una palmada en la espalda. ¿Podría ser peor? ¿Sí? Me volví indignado hacia el enemigo. ¿Cómo podría ser peor? Dime, explícame cómo podría ser peor. Va, tranquilízate, fue la respuesta del ucraniano, mientras se agachaba a recoger su cuchillo. Nos tenemos el uno al otro y ya hemos salido de situaciones parecidas, ¿no es cierto? Saldremos lista, no te preocupes. Todo lo que tenemos que hacer es arrancar ese bicho y largarnos cuanto antes. Ahora pensemos, ¿de dónde podemos sacar unos cables de batería antes de que las cosas se pongan feas por aquí? Justo en ese instante, oí a mi espalda un gemido característico que me puso los pelos de punta. Aterrado, pegué un brinco hacia atrás, mientras mi mirada buscaba al no muerto, pero no había nada a la vista. No obstante, el gemido se repitió una vez más. Confundido, miré al suelo y vi que una mano del sargento veterano se movía débilmente. ¡Víctor!, grité. ¡Aún sigue vivo! Me incliné sobre el sargento. Tenía 4 o 5 agujeros de bala en el pecho, pero increíblemente aún estaba vivo. Cuando agarré su mano entre las mías, levantó sus ojos. Tenía la mirada perdida y tardó un rato en enfocar sus ojos en mi rostro. Cuando trató de hablar, tan solo pudo escupir una espuma ensangrentada por la boca. Tranquilo, amigo, tranquilo, le dije mientras me fijaba en el perché de su guerrera donde figuraba el nombre de Jonás Fernández. Escúchame, sargento. No deje de mirarme, ¿de acuerdo? Quédese conmigo. Jonás, vamos. En cuanto Víctor ponga en marcha a ese centauro, nos largaremos de aquí a toda velocidad. ¡Mierda!, bramó Víctor, súbitamente furioso. Y se solo arrancado de cuajo los cables de batería. Aunque encontráramos un repuesto, no podíamos palmarlo así como así. Si batería está mole, no encenderá jamás. ¡Oh, maldita sea! La sangre se me escapó de la cara al oír aquello. Los no muertos aparecerían en cualquier momento y no tendríamos a dónde ir. Víctor, me aparté de la cara del mechón de pelo empapado de lluvia y traté de controlar mi voz para no dejar transcurrir mi miedo. Este hombre se muere a menos que le dé la asistencia sanitaria inmediata. Y nosotros no vamos a estar mucho mejor si no se te ocurre una solución rápida. Así que piensa algo, joder. ¡No podemos decir nada!, replicó Víctor, descargando un puñetazo sobre el costado del centauro. ¡Sin batería de arranque estamos muertos! El ucraniano se enderezó de golpe y me miró fijamente. Tenemos que irnos de aquí, y rápido. Quizás si seguimos esa calle tan ancha, la Castellana creo que se llama, o quizás por los túneles del metro. Puede funcionar. La mente del ucraniano estaba a toda velocidad. Víctor, dije, señalando al sargento malherido. ¿Y qué coño hacemos con él? Por toda respuesta, Víctor se palmó el cuchillo que descansaba en su pierna. Si tenemos que huir en una carrera suicida, no podíamos llevarlo con nosotros, pero tampoco podíamos dejarlo ahí, como un cebo indefenso para que los no muertos se lo sirviesen a él como un buffet libre. Respiré hondo tratando de reunir valor. Una cosa era dispararle a un no muerto y otra cosa es muy distinta acabar con la vida de un ser humano. Víctor, comencé a decir sin saber muy bien cómo acabar la frase, pero entonces el sargento Jonás Fernández levantó débilmente el brazo, tratando de llamar nuestra atención. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un borbotón de sangre intensamente roja se le escurrió por la comisura del labio atragantándolo. Sí, sargento. Estés tranquilo. Traté de calmarle, mientras arrojaba el cuello de la guerrera para que estuviese más cómodo. Iremos en busca de auxilio, no se preocupe. Auxiliar,
¡Gilipollas! Un destello de impaciencia asomó a los ojos del sargento, mientras tosía otro espunto enrojecido. ¡La batería auxiliar! ¿Batería auxiliar? Brett se inclinó hacia adelante ansioso. ¿Dónde está? La torreta. Batería auxiliar. La batería se mezclaba con los regueros de sangre del sargento y creaba un charco rojizo que iba creciendo a su alrededor. Mismos pones y voltaje. Antes de que acabase de hablar, Brit ya trepaba con la agilidad de un mono por el lateral del centauro y se colaba en el interior de la torreta. Oí trastear al ucraniano en el interior mientras yo levantaba la cabeza del sargento, intentando que al menos pudiese respirar mejor. No sabía qué podía hacer para ayudarle, y aunque tuviese los conocimientos médicos necesarios, sospechaba que el estado del sargento Jonás Fernández estaba más allá de cualquier posible cura. Él debía de saberlo también sin ningún género de dudas, y aguantaba estoicamente el dolor que le tenía que estar destrozando por dentro. ¡Aquí está! Pichenko asomó por la torreta, sosteniendo triunfalmente una caja de forma rectangular entre sus brazos. ¡Dame un par de minutos y esto estará listo! No íbamos a tener mucho tiempo. Por la esquina de la plaza ya sonaba un grupo de no muertos tambaleándose. ¡Brit! Vociferé con fuerza. ¡Apúrate! ¡Tenemos que irnos de aquí ahora! Me eché al hombro al sargento Fernández y lo metí de la manera más delicada que pude en el interior del centauro a través de la escotilla superior. Afortunadamente, para él, Jonás, el sargento, veterano del tercio Juan de Austria, parecía haber perdido el conocimiento y no tuvo oportunidad de quejarse. Cuando su cuerpo estuvo dentro, me giré para comprobar que los no muertos ya habían avanzado la mitad de la distancia que les separaba de nosotros. En un arranque de inspiración, corrí hacia las tres mochilas que habían quedado abandonadas al pie de la ventana. Los no muertos vacilaron un momento al verme y comenzaron a caminar en la dirección hacia la que yo me dirigía. Cogí dos de las mochilas y arrastrándolas sobre el asfalto, volví trastabillando hacia el blindado, lanzando de vez en cuando una cautelosa mirada sobre mi hombro. Las criaturas ya estaban a menos de 100 metros de nosotros. ¡Víctor! ¡Acaba de una vez o te van a arrancar las pelotas! Grité mientras arrojaba las mochilas dentro de nuestro vehículo. ¡Ya casi está! El ucraniano sudaba profusamente, mientras sus manos se movían a una velocidad endiablada dentro de las tripas del motor. ¡Listo, adentro! ¡Adentro, adentro! De un salto nos encaramamos dentro del centauro y cerramos a presión las escotillas de acceso sobre nuestras cabezas, justo a tiempo. Cuando nos colocamos en los asientos delanteros, los no muertos ya estaban golpeando con sus manos los costados del blindado, provocando una barajunda increíble. ¡Arranca de una vez, por Dios! Le grité al ucraniano. ¿Qué dices? Pichenko me miró de repente como si yo hubiese perdido el juicio. ¡Ni siquiera sé cómo arrancar este chisme! ¿Cómo que no sabes? Los ojos se me abrieron como platos. ¡Se supone que eres piloto, joder! ¡Piloto de helicópteros! ¡De helicópteros! Replicó airado el ucraniano. ¡Y en la Fuerza Aérea no tenemos nada de esto! ¡Yo pensaba que tú sabrías guiar esta cosa! ¿Yo? Entonces me tocó el turno de quedarme asombrado. ¡Víctor, no había subido un blindado en mi vida! ¡Ni siquiera ese servicio militar! ¡Yo era abogado, demonios! ¡Eso cuéntalo a los de fuera! Gesticuló Pilchenko. ¿Sabes o no sabes arrancar este chisme entonces? No, claro que no. De repente un destello de lucidez me asaltó con fuerza. ¡Espera! ¡El sargento sí sabe! ¡Jonás! ¡Oiga, sargento, despierte, vamos! ¡Sargento, abra los ojos, lo necesitamos! El sargento Fernández tardó un buen rato en reaccionar. Su respiración se había vuelto espasmódica y de vez en cuando se veía asaltado por repentinos eructos de sangre que se mezclaban con lo que salía de los agujeros abiertos en el pecho. No me explicaba cómo podía permanecer aún con vida. Con voz trémula y entrecortada, le fue dando indicaciones al ucraniano para que pudiese arrancar el blindado. El sistema de ignición era ultra resistente. Gracias a eso había aguantado más de un año a la intemperie y aún funcionaba, pero también dolorosamente complejo. Víctor se equivocó dos veces en la secuencia de encendido y tuvo que comenzar de nuevo. Mientras tanto, dos docenas de no muertos se habían concentrado en torno al centauro. Algunos incluso se habían encaramado al mismo y se paseaban sobre nuestras cabezas,
tratando de encontrar una vía de entrada dentro del vehículo. Con un escalofrío, comprendí que si no lográbamos encender el motor, estaríamos atrapados ahí dentro para siempre, o hasta que muriésemos de hambre y sed. Pese a ser una mole de varias toneladas, los golpes que le daban los no muertos hacían vibrar de lado a lado el blindado, y el ruido en el interior era ensordecedor. Con un chirrido estrepitoso, Víctor logró finalmente embragar la primera marcha al tiempo que el motor tosía por primera vez en más de un año. El Centauro dio un salto hacia adelante y se caló. Trata de arrancarlo, por Dios. Nada más oírme decir esa frase y pese a la gravedad de la situación, no pude evitar que una risita histérica se me escapase de los labios incontrolable. ¿Qué coño te pasa? Víctor me dirigió una fugaz mirada como si pensase que me había vuelto loco. ¿Qué es lo que te parece gracioso? Víctor lo intentó por segunda vez. En esta ocasión el Centauro botó un poco, pero no se caló. Con gesto triunfante, Víctor me miró y se secó el sudor de la frente. Apretó el acelerador y un potente rugido salió del motor diésel. Ronronea como un gatito, dijo satisfecho, mientras pegaba sus ojos al visor del puesto de mando. ¡Y ahora vámonos! Tenemos que llegar a 400 antes que ellos, o esto no servirá de nada. Apunté pensativo. Y ya nos llevan una buena ventaja. Ese no era el único problema. El indicador de combustible del Centauro estaba en la reserva, y además no teníamos la más remota idea de qué obstáculos podríamos encontrar a través de un barril abandonado. Ni siquiera estaba seguro de poder encontrar el camino hasta el aeródromo. ¡Ah, carajo! Dije. Tras un segundo, ¡sálganos de aquí cagando leches! Con un acelerón, el Centauro comenzó a moverse lentamente, empujando a la masa de los muertos acumulada en su entorno. Tras unos cuantos metros agónicos y algún que otro cuerpo aplastado, Víctor se hizo finalmente con los controles del blindado y conseguimos salir de la plaza. El ucraniano y yo miramos e hicimos una mueca de asentimiento. Empezaba una carrera contra el reloj. ¡Pit, cuidado! El Centauro dio un bandazo que casi lo levantó de un lado para esquivar en el último momento una pila de contenedores de basura atravesados en medio del carril. Con un quejido, el vehículo recuperó su posición natural y continuamos circulando por el centro de la calzada a toda la velocidad que podíamos. Tras media hora de trayecto por la Castellana, en un recorrido que nos mantenía al borde del infarto, estaba claro que nos iba a llevar bastante tiempo salir de Madrid por tierra. La enorme calle con 10 carriles de anchura era lo suficientemente amplia como para poder esquivar los ocasionales grupos de no muertos que encontrábamos por el camino. De vez en cuando, los restos de un vehículo o de un puesto de control abandonado nos obligaban a avanzar en zigzag, pero lo demás, el paseo estaba bastante despejado. Las calles secundarias que desembocaban en el eje principal estaban en su mayor parte cortadas mediante barricadas hechas a base de montañas de coches apilados de forma improvisada. Algunas de esas barricadas habían caído por el paso del tiempo o derribadas por la presión de los muertos, y unos cuantos miles de esos seres se paseaban por la calzada como peatones borrachos. Pedro se esquivaba con relativa facilidad, pero su número aumentaba a cada minuto que pasaba. ¿Qué opinas de estas barricadas? Me preguntó el ucraniano, sin apartar la vista de la calzada. Me imagino que quisieron crear un corredor seguro para conectar los puntos con el exterior de la ciudad. Repliqué con los ojos pegados al periscopio de observación del comandante Caro. Así tendrían una ruta de evacuación bastante decente. ¿Y entonces? El ucraniano pegó un volantazo que hizo que mi barbilla chocase contra el borde del visor. ¿Cómo es que no ha sobrevivido nadie? Ni idea, Pete. Seguramente la ruta debe de estar cortada por algo más adelante, contesté, maldiciendo por lo bajo, mientras notaba el sabor salobre de mi propia sangre en la boca. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Ya lo pensaremos cuando llegue el momento. Contesté meditabundo mientras pasábamos por debajo de las torres Kio. Una de las torres había ardido casi desde los cimientos y era tan solo una montaña de hierro retorcidos que se elevaban en el aire como las raíces de un diente podrido. El Centauro se sacudió como una coctelera cuando Prit lo encaramó por encima de los escombros caídos en la calzada. Tenía la piel de gallina, la sensación de ir circulando por el corazón de una ciudad muerta era fantasmagórica. La Castellana, normalmente llena de tráfico, estaba vacía, excepto algún que otro resto ocasional y en algunos puntos una gruesa capa de polvo
escombros y ceniza cubría por completo el asfalto. En un punto, incluso algunos pequeños árboles habían comenzado a retoñar entre lágrimas la dilatación del asfalto agrietándolo. Pero lo más opresivo era el silencio. Mientras el centauro corría a poca velocidad, no se oía ningún otro sonido aparte del rugido del motor diésel del blindado. Las ventanas de los edificios, muchas de ellas destrozadas, los contemplaban como ojos oscuros desde las aceras. En un determinado momento, mi corazón galopó salvajemente al ver una esquina del grupo de personas amigablemente reunidas en torno a la puerta de un restaurante. Cuando nos acercamos un poco más, sin embargo, resultaron ser un puñado de no muertos que asomaban sin cesar del interior de las tiendas y portales, atraídos por el ruido del centauro al pasar. Tras unos cuantos minutos más de marcha, llegamos a la Plaza de las Cibeles. Alguien había mutilado la estatua, a la que le faltaba la cabeza, sobre el pecho de la diosa. Habían escrito con tinta roja y a mano temblorosa Isaías 34:35. El vaso de la fuente estaba lleno hasta los topes de esqueletos cubiertos de harapos. Una mente desquiciada había colocado ordenadamente docenas de calaveras apoyadas en el borde de la fuente. Al pasar sentí como los ojos sin vida de todos aquellos claros sonrientes nos seguían amenazadores. Un rato después, cuando llegamos a la glorieta de Atocha, Víctor detuvo el centauro con un frenazo tan brusco que casi me derriba al suelo. ¿Qué diablos pasa?, le pregunté. ¿Por qué frenas? Mira ahí adelante, replicó Plichenko. No pudimos seguir por aquí. La plaza de Atocha ya no existía. Uno de los edificios que hacía esquina había sido volado por los aires, y sus restos obstruían gran parte de la calzada. En los puntos donde no había escombros, habían abierto anchas zanjas en el suelo, de varios metros de amplitud, que en aquel momento estaban llenas de agua de aspecto estancado. Para rematar la escena, varios camiones articulados yacían volcados, formando una muralla infranqueable que partía aquel eje de la ciudad en dos. Fin del trayecto, musitó el ucraniano. ¿Y ahora qué hacemos? Retrocede, masculle. Retrocede, masculle. Quizás si desandamos todo el camino y agarramos la M30, podamos llegar más lejos. O si eso no funciona, podemos intentarlo por algunas calles secundarias. Ni yo mismo me creía lo que estaba diciendo. En un vía tan ancho como la castellana, el centauro tenía alguna posibilidad de avanzar. Pero en las calles secundarias, estrechas y llenas de restos de vehículos y edificios derruidos, nos quedaríamos atascados en menos que canta un gallo. Sin embargo, no nos quedaba otra alternativa. Obediente, Prit trazó una amplia curva e hizo rodar el centauro en dirección contraria. En aquella parte, el paseo de la Castellana se había transformado en el paseo del Prado, más estrecho y terriblemente lleno de árboles. Prit se las veía para serpentear entre los troncos con el centauro. Cada vez un grupo de no muertos lo obligaba a cambiar de carril. No podía decidir la cantidad que nos rodeaba en aquel momento, pero superaba con creces el par de miles. Si el centauro se quedaba atascado, no tendríamos la menor posibilidad. Sentía los ojos ardiendo mientras los apretaba contra el caucho del periscopio. Una gota de sudor se coló por una comisura y me eché hacia atrás para secarme el rostro. Cuando volví a pegar la cara al visor, un reflejo del sol sobre algo brillante llamó mi atención. Giré el periscopio hacia mi derecha y lancé un grito de advertencia. Pit, detente. ¿Qué sucede?, preguntó el ucraniano alarmado. He visto algo a la derecha, encima de ese tejado. Le indiqué a Víctor, que a su vez miró en la misma dirección. Estábamos detenidos justo delante de la puerta principal del Museo del Prado. Entré al follaje de los árboles. Se podía distinguir la cúpula del cuerpo central del enorme edificio, pero justo delante de esta, sobre el tejado, un cristal de plexiglás lanzaba destellos cada vez que el sol incendía sobre él. Si no se hubiese abierto un hueco entre las nubes, justo en el momento en que pasábamos por ahí, no lo habíamos visto de ninguna manera. ¿Es lo que creo que es?, pregunté tratando de controlar la emoción en mi voz. Si eso no es una cabina de helicóptero, entonces yo no he piloteado ninguno en mi vida, contestó el ucraniano. Es un aparato pequeño, de los de cabinas de burbuja, pero demonios, sí, es un helicóptero. El corazón me comenzó a palpitar con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Si aquel pájaro podía volar, era nuestra mejor posibilidad de salir de aquel infierno. ¡Está puchado en el tejado!, dijo Víctor sin separar los ojos del visor.
y parece estar en una pieza, pero hasta que no subamos en él, no sabremos si vuela o no. Entremos en el edificio cuando esté decidido. Tiraremos la puerta abajo con el centauro, y después buscaremos las escaleras de acceso al tejado. Vamos a ir muy justos para pasar entre las columnas del pórtico. Pero no se me ocurre otra opción, afirmó Plichenko después de meditar un rato. De acuerdo. Abróchate el cinturón y sujeta bien al sargento. Esto se va a sacudir un montón. Con un bote, el centauro se subió a la acera y, guiado por Víctor, aceleró contra la puerta del prado a toda velocidad. Cuando estábamos a tan solo un par de metros, me di cuenta de que el espacio entre las columnas era terriblemente escaso para el blindado. Pero ya era demasiado tarde para rectificar. Sonó un chirrido espantoso cuando los costados del vehículo rascaron contra las columnas del pórtico. La situada a nuestra derecha se derrumbó con un estruendo indescriptible, y entonces trozos de granito del tamaño de una lavadora cayeron sobre el techo del blindado cuando este finalmente chocó contra la puerta del Museo del Prado y la reventó de cuajo. Durante unos segundos, solo se oyó el golpeteo de las decenas de piedras de distinto tamaño cayendo sobre el techo del centauro. Yo me sentía como si alguien me hubiese sacado por la boca todas mis tripas y después las hubiese vuelto a meter de cualquier manera dentro de mí. El arnés de seguridad me había sujetado contra el asiento, pero me apostaría a doble contra nada que debajo del neopreno tenía un buen verdugón sobre el hombro izquierdo. ¿Estás bien? La voz de Plichenko sonó justo a mis pies, reconfortantemente cálida. El ucraniano ya se había desprendido de su cinturón de seguridad y gateaba hacia la torre de mando. Perfectamente, contesté. ¿Y tú? Estoy entero, fue la parca después del piloto. Salgamos de aquí antes de que se acumulen muchos no muertos. Con extrema cautela, levanté la escotilla delantera del centauro y asomé la cabeza. El impacto había sido tan grande que la mitad del vehículo se había colado dentro del vestíbulo principal del museo, mientras que la mitad trasera aún permanecía en el exterior, sepultada bajo enormes cascotes y restos de la columna que habíamos derribado. Un gigantesco trozo del pórtico del tamaño de un coche pequeño estaba caído justo al costado del centauro. Solté un suspiro de alivio. Si aquel enorme trozo de granito hubiese caído encima del vestíbulo, ni siquiera su blindaje nos habría salvado de morir aplastados. El interior del museo estaba fresco, en penumbra y sobre todo vacío. No había rastro de supervivientes. Y lo más importante, ni un puñado de los muertos a la vista. Eso no significaba que no pudiera haber alguno vagando por dentro del edificio, pero me hubiese apostado mi último cigarrillo que no había ni un alma humana o no humana dentro del prado. Al fin y al cabo, el enorme palacio era como una fortaleza con sus gruesos muros de piedra y sus puertas cerradas a cal y canto. Lo más probable es que Víctor y yo fuésemos los primeros visitantes del edificio desde que se cerró a causa de la cuarentena. El chasis del centauro y los escombros bloqueaban la puerta de acceso e impedían la entrada de los no muertos del exterior. Como pude comprobar con alivio, me volví hacia el interior y me pasé el brazo del sargento Fernández sobre mis hombros para sacarlo de ahí. Vamos, sargento, aguante un poco más, le animé. Hay un helicóptero en la azotea y vamos a salir de aquí. Guarda tu aliento, dijo Víctor claramente mientras le levantaba un párpado al sargento y observaba fijamente su pupila. Está muerto. Consternado, apoyé con delicadeza el cuerpo del sargento sobre el asiento del conductor. Recordé el entusiasmo con el que había hablado del centauro mientras antes de ser acribillado a balazos por Marcelo. Mentalmente reconocí que, en efecto, aquel vehículo era soberbio y probablemente nos había salvado la vida. Ahora aquel centauro en particular sería su ataúd. Le abroché el cuello de la guerrera, empapada en su propia sangre, y con su pañuelo de cuello le limpié la mugre del rostro. Aquel hombre había sido un valiente y se merecía viajar a la eternidad con dignidad. Con una última mirada al cuerpo del militar, salí del centauro arrastrando detrás de mí una de esas pesadas mochilas llenas de medicamentos. Víctor estaba fuera del vehículo, con la otra mochila a sus pies, y permanecía embobado mirando a su alrededor, a pocos metros de nosotros. Las taquillas dormían abandonadas y solitarias, mientras sobre las pilas de folletos y guías se acumulaban una gruesa capa de polvo. Es una pena lo de este sitio, comentó pensativamente el ucraniano.
El día menos pensado habrá un incendio. La mitad de la ciudad arderá hasta los cimientos sin que nadie haga frente al fuego y entonces todo lo que hay aquí dentro se convertirá en cenizas. Es una jodida pena, ¿no crees? Me quedé en silencio por unos instantes. De pronto, siguiendo un súbito impulso, comencé a caminar hacia el interior del edificio a pasos apresurados. Víctor, confundido, me siguió a corta distancia. ¿A dónde vas? Me preguntó con los ojos muy abiertos. Los accesos a la terraza es por ahí. Será un minuto. Le respondí sin dar más detalles. ¿Puedes dejarme tu cuchillo, por favor? ¿Mi cuchillo? Sí, claro. Dijo el ucraniano sorprendido mientras me lo pasaba. ¿Y tú para aquí? Solo un instante. Sí, te lo prometo. Dije mientras cogí el puñal que Víctor me alcanzaba. Mi cabeza pensaba a toda velocidad. Era imposible salvar todos aquellos cuadros, pero al menos podríamos llevarlo uno o dos. La pregunta que me hacía era ¿cuáles? De entre toda la enorme colección del museo. Nos habíamos metido en las salas del siglo XVII. Colgadas desde una pared, las meninas nos contemplaban tristemente, como adivinando que en muy poco tiempo serían pasto de las llamas. Desalentado comprendí que cualquier cuadro de aquella planta era demasiado grande para que me lo pudiese llevar, incluso aunque lo desmontase del marco. De golpe me fijé que en un rincón había un óleo de muy pequeño tamaño. Me acerqué a la carrera y lo contemplé. Era un paisaje muy pequeño, un jardín lleno de cipreses, con un elegante arco de mármol blanco al fondo. El arco estaba cubierto con unas tablas mal colocadas, y desde un nicho a la derecha, un dios griego contemplaba pensativamente al espectador, mientras unos personajes en primer plano conversaban de manera apacible. Aquel cuadro transmitía una inmediata sensación de paz y tranquilidad absoluta. El autor había conseguido, con el talento de un verdadero genio, atrapar un instante de calma y sosiego en una calurosa tarde de verano. Rodeado de los majestuosos y enormes retratos de reyes y reinas, muertos muchos siglos atrás, aquel pequeño óleo brillaba sin embargo con luz propia. Tenía mucha más fuerza y vida propia que cualquiera de los óleos que lo acompañaban en esa sala. La placa situada debajo ponía vista del jardín de la Villa de Médicis. Y un poco más abajo, el nombre del autor, Velázquez. Sería aquel, pues. Descolgué el cuadro de la pared y lo apoyé boca abajo, sobre un banco. En tiempos normales, aquello habría disparado instantáneamente una alarma. Antes de que hubiese podido siquiera respirar, habría tenido a media docena de guardias armados a mi alrededor. Sin embargo, ni un solo ruido se oyó cuando comencé a soltar una a una con la punta del cuchillo de Víctor las grapas que unían al lienzo al bastidor. Cuando lo tuve suelto, lo enrollé cuidadosamente hasta formar un tubo de poco más de 40 centímetros de alto y un dedo de grosor, y lo metí en la funda vacía de los virotes que llevaba adosada al muslo. «Muchas gracias», le dije a Víctor mientras le devolvía su cuchillo. «¿Por qué has dicho eso?», me preguntó el ucraniano perplejo. «Porque tenía que hacerlo. Esos medicamentos que llevamos en las mochilas son importantes sin duda, pero esto...», contesté imponente mientras señalaba los lienzos que colgaban a nuestro alrededor. «Esto es igual de importante, Víctor. Es nuestra herencia, nuestro legado, la suma de todo lo que somos. Cuando todo esto se pierda, una parte de nosotros se perderá para siempre. Cuando esto desaparezca, y eso sucederá dentro de muy pocos meses o años, la civilización será un poco menos brillante. No podemos llevárnoslos todos, Víctor, pero al menos tratemos de salvar uno, aunque solo sea uno». «De acuerdo», suspiró el ucraniano, arrastrándose de un brazo hacia las escaleras. «Pero vámonos de una vez, si no quieres que corramos la misma suerte que estas pinturas». Mi mirada se paseó por última vez sobre aquellos lienzos famosos. Desde su caballo, Carlos V se despidió con una expresión burlona en el rostro, como si supiera que nosotros seríamos los últimos visitantes que recorrerían aquella sala.